Bienvenidos a una super aventura. Se ve que les gusta salir en video, vieron todos bien bonitos. Hoy tenemos un menú especial. Vamos a empezar con una canción, le repito que es para departamento, supuestamente es para el departamento no creyente. Yo tengo, mi esposa y yo tenemos grandes amigos que son ateos. Espero que no se asuste de la frase. Hay gente que nos dice, oye, pero ¿cómo es cuate tuyo ese tío si no cree nada? A veces se nos olvida que la amistad puede ser un buen puente de evangelización. Yo tengo grandes amigos que no creen en nada de este rollo. Somos, mi esposa y yo personal, con mis amigos más cercanos, soy su mejor dolor de cabeza y ellos el mío. Porque pasamos a ser una interrogación, ¿no? Tenemos algunos amigos que uno, debes tener algún amigo que tú digas, híjole, qué buena onda de gallo, nomás le falta creer. Y da risa que el otro cuando piensa en ti dice, está bien, es una buena onda, nomás le falta dejar de creer. Y cuando revisas más el rollo, te das cuenta que la bronca no es con Dios, es con la iglesia las más de las veces, pero todavía no es mi tema. La mitad del concierto se nos va diciendo lo que Dios no es. Ahora quiero acercarme a tu derecho de encontrar, de buscar, de escudriñar, de andar viendo qué puedes pescar por ahí. Puse letra de mis amigos en esta canción. Póngase en el lugar de muchos jóvenes de este loco inicio de siglo. En el nombre de Alá se echaron dos torres gemelas y en el nombre del nuestro limpiamos un país para tener pozos petroleros limpios. Y los chavos a la mitad del camino, bueno, ¿a quién le creo? Es un bombardeo constante. Y si no nos vayamos muy lejos, que en casa también alguno te reclama que nada más su sección es la que vale. Entonces, quise componer una canción para mis cuates, comillas, ateos. Hay frases de mis amigos. Una que dejé aquí fue una lindísima que me dijo allá en mi tierra natal, un amigo que me dice, ay Martín, tuve mil maestros para no creer. Y yo le respondí, no, con que hayas tenido uno, la bronca es que fuiste un excelente alumno. Te aclararía que lo que casa aquí es la coherencia. Gente que tal vez no cree lo que creemos tú y yo, pero que vive lo que cree y lo vive muy bien además. Le hace bien a mucha gente con lo que hace. Este amigo que me dio esa frase, cuando chiquillos en el colegio nos escapamos, nos fuimos de pinta. Cuando tenía todavía sus bonitos lados verdes mi colegio, nos íbamos al río a andar pescando sapos, a ver qué hacíamos. Nos pescaron, nos trajeron de vuelta, nos pusieron enfrente al director, que era un tipazo, pero tenía un coscorrón. Te dejaba con principio de Alzheimer, así empezando la cosa. ¡Sop! Y a mi compañero le dijo, me acuerdo perfecto, Dios te está viendo. Y mi amigo le dice, ay padre, pues que vaya para otro lado. Digo, ¿no? ¿Qué le cuesta? Y aquí entra la famosa palabra Dios. El problema con Jesús es, si quieren su radicalidad, pero sobre todo su expresión, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O estaba loco, o era Dios. Y yo le voy a las dos sopas. Es Dios y está loco de paso. Loco de amor por muchas razones. Una canción para mis amigos que no creen, pero que buscan. Ah, y por amor de Dios, si estás buscando, ya encuentra algo. Me acabo de topar un amigo que a 9 y hace 20 años. ¿Cómo vas? Buscando. Todavía. Ya encuentra algo, lo que sea, pero da como miedo encontrar algo. Esta noche, esta tarde, en este momento, no vengo a decirles que crean en Dios, no es mi tema. Pero sí vine a decirte que Dios cree en ti. Tanto sobre ti, mil expertos que te llaman Dios y nos dan las reglas de cómo encontrarte.
tanto requisito que al final no hay forma de poderte alcanzar. Y te voy buscando a mi manera, no lo niego, puede que no sea, pero es sincera. Hoy le grito al cielo si es que hay, hoy me arriesgo, nada pierdo ya. Busco respuestas, Dios, te estaba buscando y aún sin saberlo algo de mí te está llamando. Oh Dios, estoy en la lucha, me niego a ser solamente uno más que busca. Bastante terco, ya lo ves, con heridas fuertes en la fe. Tuve mil maestros para no creerte, y eso es solamente la mitad. Hoy me dicen que quieres amarme. Hágame usted el favor. Si creer en ti casi no puedo, al pensar que me amas yo me enredo. Te soy sincero, hoy le grito al cielo si es que hay, que se tome el tiempo de escucharme. Yo aquí lo espero, Dios, te estaba buscando y aún sin saberlo algo de mí te está llamando. Díselo conmigo, díselo. A ser solamente uno más que busca. Tómate el riesgo de tocar su puerta, él sabe abrirla. No tengas miedo de buscar, él se va a dejar encontrar. No vine a pedirte que creas en Dios, vine a decirte que Dios
todavía creo en ti. He escuchado tanto sobre ti. Esta rola la compuse hace años, es una vieja amiga, la quiero muchísimo. Creo que es la primera vez que la vamos a grabar en forma, en concierto y a cantarla. Yo creo que Dios no me dejó hacerlo hasta ahorita porque capaz que me iba muy mal antes y la cantaba. Se llama Estoy perdiendo la fe. Y ojalá coincida con un friego de ustedes, dicho sea de paso. Así, el rollo se llama Estoy perdiendo la fe, eso que tú digas, ah mira, me van a cantar una en honor a mí. Bueno. La compuse a raíz de otros amigos. Miren, a mí me han preguntado a quemarropa, bueno Martín, ¿la iglesia, tu iglesia católica es perfecta o no? La respuesta es lógica, pues no. ¿Y por qué no? Pues yo estoy adentro. Ya cuando ingrese un marciano lo podemos conversar. Pero mientras abramos puros seres humanos, pues no creo que vamos a hacer muchos cambios. Así es. Mis queridos jóvenes, especialmente ustedes, todavía a esta altura del partido hay que presentarles a la iglesia, no me digan eso. Un chavito me decía hace años, pero espero que no le haya ido mal con la pura petición, porque me dijo, Martín, siento que el Señor me llama al sacerdocio, ¿qué hago? Y dije, pues si aguantas la friega del seminario, pasa. Si no, no pasas. Y a veces queremos, somos así, es que así somos. Ahora, nos quedamos con la mitad de la película, o la mitad de la historia. Lo malo siempre es más amarillo y llama más la atención. Se hace mucha bulla por un árbol que se cae y nada de bulla por 10,000 que crecen. No les voy a negar casos como el del Padre Amaro, evidentemente. Ahora quedemos claros, para un cura malo una película mala. Para los curas buenos no hay tanta cinta que los pueda filmar. No hay tanta cinta que los pueda filmar. En nuestros viajes nos toca llegar a hablar con muchos jóvenes en otras comunidades y nos dicen, no, es que aquí en la comunidad no nos entendemos, estamos de pleito. Me gustaría como grabar una de esas conversaciones y llevársela a otro país y decir, nada más ponle tu nombre, hijo, porque es el mismo pleito. San Pablo escribió, bueno, fue por partes, Pedro decía, bendíganse. Jesús empezó diciendo, ámense. Pablo lo entendió mejor y tuvo que decir, sopórtense. Para ser iglesia, man. Sí, hay cosas que te hacen perder la fe, pero mi pregunta es, ¿en dónde fregados tienes tu fe? ¿En el líder, en el cura, en el hombre, en la monja, en el laico? Levante mal la cabeza, póngala donde va. Él es el autor y dador de la fe, dice la palabra. Ahora, no quisiera yo negarte el derecho que tienes de decirlo las veces que te dé la gana. Estoy perdiendo la fe. Claro que sí, puedes decirlo. Y si alguien te lo dice, no te asustes ni lo mandes al infierno tan rápido. Deja que te lo diga, es bueno que lo desahoguemos. Esta canción se la compuse yo a un amigo que estaba viviendo una circunstancia. Lo bueno es que quedó tan buena la canción que es automedicamento. Te la paso. Estoy perdiendo la fe. Déjeme que le cuente que estoy perdiendo mi fe. Déjeme que le diga, déjeme, cuánto me cuesta creer. Déjeme que le cuente, que comparta con usted todo aquello que duele y hace que hoy yo grite, estoy perdiendo mi fe. Me duele ver lastimarse a los que se hablan de hermanos y que el peor enemigo
sea otro cristiano. Sentir a Dios fragmentarse, gimiendo separación. Y aunque dos se persinen en el decir Padre nuestro, ya no es oración. Y aunque dos se persinen en el decir Padre nuestro, ya no es oración. El príncipe a pie, la plebe cabalgando, ansias de poder, de tener el mando, por buscar posición. Buena iglesia, un peldaño, se bendice a muy pocos y a muchos se hace daño por ya no acordarse más de servir al hermano. Y en el nombre de Dios, que es lo peor, hacer del templo un mercado. Perdone que le cuente que estoy perdiendo mi fe, pero es que no hay un cristiano que de otro me hable bien. Cada uno protege su pequeña porción y se asegura en el cielo mandando al infierno cualquier otra opinión. Y se asegura en el cielo mandando al infierno cualquier otra opinión. El príncipe a pie, la plebe cabalgando, ansias de poder. Que le cuente pa' acabar, no traigo una piedra pa' tirar. Esta es la iglesia que el maestro amó y que hoy a mí también me toca amar. Déjeme que le cuente, que comparta con usted el saber que alguien me oye, eso devuelve la fe. El saber que alguien me oye. Si los que estamos adentro no podemos destruirla, mucho menos los que están afuera. No se preocupen, Él la hizo, Él es la iglesia, Él la plantó aquí. Y eso devuelve mi fe. Jesús en la Eucaristía y en otros lugares, pero básicamente ahí donde lo tenemos. Aquí está la hora, donde más dos se reúnan o más. Él decía, guarde mi silla, yo llego. Ahí está. Esta rolita es especial, de un amigo muy querido, Dalvimar, brasileiro, como dicen por allá, Dalvimar. Dalvimar es un tío de Dios, un justo, un santo varón. Parece menso, pero es bueno. De veras. Dios le habla con cariño y le dice unas cuestiones sin trámite que tú dices, ¿sabes qué? Déjatelas, después me mandas un mail. Esta es una historia que le pasó a él. Tómela o déjela, si le parece bien, si no le gusta la historia, mínimo el chisme le va a gustar. Dice mi amigo que le pasó lo siguiente. Estaba en la Eucaristía, en la misa, la celebración pues, pasó a recibir el cuerpo de Jesús, regresó a su lugar y se puso a hablar con Dios. Mira la parte chingüengüenchona. Se le aparecieron dos ángeles. Y este tío es tan pan de Dios que no se asustó ni se inmutó.
más se le hizo lógico. Bueno, estoy comulgando, estamos en misa, dos ángeles más, dos ángeles menos. Pues sí, tiene su lógica, ¿verdad? Se ha puesto muy de moda esto de los ángeles. Cuidadito con esas series babosadas. ¿Cómo se llama tu ángel? Ya te dijo tu ángel que vas a hacer. ¿Cómo se llama tu ángel? Si tiene alitas, pero no te lleva a Dios, no es ángel, es zancudo. Un flick espiritual y se acabó. Ok. Ya dejamos esa parte clara, ¿no? Para no meternos en lío. Dice que los vio y les entró en conversación. Acuérdense que María, cuando se le apareció el arcángel Gabriel, no se asustó de verlo. Se asustó del mensajito que le traía. Pero al ángel, así como que, ¡ay, qué bonitas alitas! ¿Dónde las conseguiste? ¿Las venden allá o qué? Femenina, al fin de cuentas, ¿no? Pero el tema sí la asustó. Aquí mi amigo vio a dos angelitos y les hizo la conversación y les preguntó: ¿ustedes son quien yo creo que ustedes son? ¡Ah, qué buena onda! Y ya les puso palabras en la conversa. Y ustedes siempre están conmigo. Y dice que los ángeles se volvieron a ver como diciéndose: ¿le dices tú? ¿Le digo yo? Y ya se lo vuelven a ver y le dicen: casi siempre. ¿Cómo? Casi siempre. Imagínate que tu ángel de la guarda te diga eso. Pues casi siempre, Pues ¿cómo que casi siempre? ¿Que no les pagan bien o qué? ¿Es un horario de oficina? ¿Cómo está el rollo? Y dice Dalimar que él se arrancó pensando, pero así en caliente: ya ni me digan, es cuando la riego, cuando caigo, cuando peco, cuando me alejo de Dios, cuando me ensucio. Tuvieron que interrumpirlo. Espérate. Ahí es cuando más chamba tenemos. Y somos de a dos, no alcanzas. Entonces, ¿no me acabas de decir que no siempre estás conmigo? Sí, no siempre estamos. Entonces, ¿qué momento se van? Y le dicen: ay, mira cómo los tengo, están todos listos para ver qué les voy a decir, ¿eh? Bueno, sí se los voy a decir, pero cantado. Esta es la historia. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Me respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos. Y preocupado yo pensaba así: es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no y dibujando una sonrisa. Le revelaron a mi corazón, escuche, al recibir a Cristo Eucaristía, quedas envuelto en una luz divina. Y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. ¿Se acuerdan? Gloria, 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 gloria. Fuerte Iberoamérica, fuerte mundo. Gloria, gloria,
Dios, ¿dónde están los ángeles? ¿Dónde está Él? Algo que a mí me puso al día fue entender cuando me llamaron a esto de la fe que me habían reclutado. Y eso que nací en un país que no tiene ejército, pero me habían reclutado para servir al Señor, para estar en la guerra. Ese día me dijeron: oye, Dios está de tu lado. Jesús es más que una buena respuesta a un estornudo. Bueno, en algunas partes, ¡ashú! Jesús, dice. Como que bueno, será. Pero entendí que me metí en una guerra. Una guerra que es de verdad, una guerra que San Pablo se atreve a decir en Efesios: esta batalla no es contra gente de carne y sangre, va más allá. Pero aquí entra el secreto de que lo entiendas así, como guerra. Y más vale que lo entiendas ahora, antes de que lleguen los trancazos y digas: bueno, ¿en qué me metí? Eso es como meterse a un partido de fútbol de allá en tu país o en tu zona, de los dos equipos del clásico, y que te presten entrando una camiseta del que tú no sabes cuál es y te pongan exactamente en la gradería contraria. Más bien que un hincha, pasas a hacer un tiro al blanco. Y así es con Dios. Ese fue mi secreto. El primer versículo que yo aprendí fue Josué 1:9. No tengas miedo. Yo, el Señor, estaré contigo a donde quiera que vayas. No tengas miedo ni te acobardes. Esfuérzate y sé valiente. Yo, tu Señor, estaré contigo a donde vayas. Eso tómalo como algo muy bonito, o déjaselo a otros. Pero estamos en guerra. Y quiero acercarme a los de ustedes que saben que están en guerra, que se dieron cuenta que por meterse a seguir a Jesús, hay gente que se lo va a decir con la mano en la cintura: no, yo me metí en este lío, me encontré con Dios y ¡ah! ¿Cómo se pusieron las broncas? Dios por peseta, duras. Pero lo que vas descubriendo es que tenías una fuerza que no tenías antes. Te vas dando cuenta, miren, sin irme a más detalles. Por ejemplo, dice la palabra, hay toda una descripción de cómo es la armadura del cristiano. Voy a escribir una de las armas: el casco de la salvación. Es la primera. O sea, que te des cuenta, que sepas que te salvaron. Pero ¿cuándo has visto tú a un soldado, aunque sea en película, luchando solo con un casco? Tiene que ser un arma, ni modo que se vaya en paños menores, pero sí con un buen casco. Eso le pasa a muchos. Tienen su encuentro, les encanta lo que vivieron, pero no pasan de ahí. Se quedan con la emoción de inicio. Y con esta rola yo quisiera que nos atreviéramos a creerle a Dios, que le dio a Jesús el nombre sobre todos los nombres. Jesús. Cuando lo iban a pesar: ¿quién es Jesús? Yo soy. Y los 50 como boliche, fra, al suelo. Y dice Jesús: ay, perdón, lo dije muy fuerte. Porque Él es. A los jóvenes especialmente: chavos, la batalla es día a día. La estúpida pornografía los va a perseguir por arriba y por abajo. Chismes, todo más fácil, la vida más llevadera. Ya va a estar al rato la comida hasta premasticada si no te cuidas. ¡Bleh! Es hora de llamar a Jesús, pero en buen plan, en plan guerra. Yo sí quiero hacerlo y lo acostumbro a hacer. Oye, ya me metiste en esto, ahora me echas una mano. Pero tienes que entender que se trata de una batalla. Una batalla para llamar a Jesús. Nació en Belén hace 2000 años. Dejó la tumba vacía. En renta es más. Llámalo cuando te dé la gana. Todo lo que pidas en mi nombre. Cuenta conmigo. Ah, es de la comandancia. Sí, ¿qué les digo? Que se pongan las pilas, claro. Pero con muchísimo gusto. ¡Ahí les va, soldados! Es toda una batalla la que pasa en tu interior. El fuego de las pruebas te quema tu corazón. Es un bombardeo. Todavía no lo puedo creer. ¡Oh! Pasas un desierto y ya no tienes emoción. Y las tentaciones te tienen en el rincón. Estás contra las pruebas, es dura tu situación. No bajes la guardia y llama pronto a tu Señor. Él es tu arma secreta.
Esto es guerra y no hay opción. Ponte ya tu casco, recuerda tu salvación. Toma ya tu escudo y con tu fe defiéndete. Jesús está contigo. Nos pescan esta porrita. Unos 10 años, si a mí me hubieran preguntado esto, mi respuesta hubiera sido no, muchas gracias. ¿A qué me refiero? Martín, ¿podrías ser tú padre de un niño especial? No, gracias. Hace 2 días me preguntaron a quemarropa, ¿qué le dirías a la gente de por qué Dios permite esas cosas? Comillas. Yo le dije, bueno, si la pregunta es para Dios, habría que hablar primero qué piensa la gente que está preguntándose esto de Dios. Porque si no, no viene al tema. Si no, evidentemente va a ser un castigo. Si no, evidentemente va a ser una equivocación. Si no, evidentemente algo salió muy mal. Pero con Dios vas abriendo los ojos y te das cuenta, tal y como lo decía David en el Salmo, tú me hiciste, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Soy una maravilla. Y estos niños especiales son especiales. Un secreto para los papás que están oyéndonos ahorita, viéndonos. Dios le da niños especiales a padres especiales. Con estos pequeñitos aprendes lo que no te enseña nadie más. Dice un libro por ahí que hay niños, hay hijos que son una especie de oasis y te ayudan y sale todo muy bien. Y otros que son maestros. Yo tengo 3 profesores y un catedrático. Tanto para Martín, Daniela, Liz y yo fue interesante, impresionante, increíble la llegada de Pablo. Pablo nos ha llenado de ángeles. Aquí andan muchos de sus ángeles, esos que lo cuidan, lo ayudan. Decirles gracias es muy pobre, gente, pero muchas gracias. Pablo me enseñó lo frágil que somos. Es un cable a tierra este chaparro. Una vez que llegué de Brasil, me acuerdo, él apenas decía algunas sílabas para decir la palabra. Si era casa, era sa. Si era mamá, era ma. Si era pa, era, si era papá, era pa. Había que andar atinándole. Era lo más que alcanzaba a decir. Yo llegué de Brasil, estaba él solo, escuchando la grabadora, porque es un disc jockey. Y me le puse al lado para ayudarlo. Me senté con él en el cuarto y le dije, oye, a ver, Pablo, ¿quieres escuchar alguna canción? Sí. Hasta ahí vamos bien porque es una sola sílaba. ¿Cuál? Y yo dispuesto a jugármela a ver si la entendía. Nadie te ama como yo, papá. La tuvo que poner él, yo no pude. Yo quedé inutilizado. Tienen el cerebrito mal, pero te enseñan a pensar. No caminan, pero ¿cómo te enseñan a llegar? Sienten de otra manera, no, sienten igual, sienten mejor, ven más allá, tienen ojos transparentes, se enojan igual. Son mitad ángel y mitad tiranosaurio, ¿eh?
créanme. Y sé que para Martín y Dani no fue fácil que el tercer hijo les tomara mucha atención a sus papás. Y aquí públicamente doy gracias. Bueno, no se asusten de los chiquillos especiales, son una maravilla. Con ellos se acabó la vergüenza, se acabó la pena, se acabó el qué dirán, ya vale queso todo. Pablo en la misa, si el cura no predica bonito, Pablo dice, ¡oh, tengo sueño! Eso que tú lo vuelves a decir, dijo, sí, pero no aquí. O sea, se lo decimos después de misa. Son sincerísimos. Es maravilloso. Esta canción la hicimos, porque no fue solo mía la idea, fue de mi esposa y mía. Para los que han recibido el regalo y todavía no se dan cuenta, parece que les falta algo, parece. Vives tu duelo, lo tienes que vivir, hay que vivir un duelo ahí. Pero, que te quede claro, tu niño especial y no perfectamente completo para asesinar tu orgullo, tu envidia, tu vanidad, para enseñarte a vivir, viene completito, no le falta nada. Por eso son especiales. Esta canción con cariño a los niños especiales y a los papás especiales. Cuando ando volando muy alto y mi mente pierde su órbita exacta, tú siempre vienes a enseñarme que cosas pequeñas son las que bastan, que aún quedan ojos transparentes donde Dios se atreve a mirarnos, que la vida de por sí es muy frágil, que por tonterías no me alarme. Has llenado mi vida de música y por mucho me dejas atrás, porque cuando ya no me nace cantar, su silencio es una gran canción, llenando de notas cada rincón, volviendo a activar mi corazón. Contigo puedo tocar mi impotencia y mis rodillas doblar, pidiéndole al Dios verdadero misericordia y piedad. Me haces recordar cuán humano yo soy, no sabes cómo te agradezco. Me has enseñado a soñar con mis pies en el suelo bien puestos. Dios te ha usado sacando de mí la vergüenza, pues contigo no hay apariencias que guardar. Al contrario, puesto a nuestras vidas sal, no me da pena decirlo para nada. Es un grito de júbilo, tengo un niño especial, tengo un niño especial. Sin embargo, a todos nos llenas de fuerza. Lo poco que dice tu boca es un discurso que todos celebran. Lloramos, es cierto, pero al final hasta el dolor tiene otra cara. Venceremos al tiempo cada segundo, nos has mostrado otro mundo.
pequeño cerebro y su alpío pensar, y tus carencias me enseñan a dar. Si el cielo es de los pequeñitos, hay un pedazo de cielo en mi hogar. Y aunque es cierto que muchos no lo comprendan, ¿qué le hace? Total, no se puede explicar. Dios nos ha dado un honor y tú eres su embajador. Dios te ha usado sacando de mí la vergüenza, pues contigo no hay apariencias que guardar. Al contrario, me has puesto a nuestras vidas sal. No me da pena decirlo. Es un grito de júbilo. Tengo un niño especial. 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 Ese aplauso es para la vida, venga, que aquí no aplaude. Más fuerte, fuerte para la vida. Sí, señor. Bien, vamos con una temática para adultos. Ah, ¿verdad? Esta rolita yo la compuse ya estando en México. Dios me cambió todo el sistema. Me cambió de país, me cambió de comunidad, me cambió mil cosas. Y de general pasé a soldado raso sin ningún aviso. Y me di cuenta, además, de que se trataba de Dios. Cuando todo empezó a cambiar, que parecía más o menos bueno y más o menos malo, más tirando a malo que a bueno, vi que cambiaron demasiadas cosas que yo daba por sentadas, por seguras. Y se me olvida que Dios escribe una canción en cada vida y hay una notita que se llama silencio. Y le fascina usarla. Es cuando uno dice, ¿qué onda? Al principio, ¿de dónde salgas? No sé, retiro de evangelización, encuentro de esto, encuentro de lo otro, seminario de aquello, congreso de aquello. No sé, la iglesia es muy amplia para esto. Pero cuando alguno se topa con Dios por aquella, o reencuentra a Dios por aquella primera vez, es fabuloso, ¿no? Haga memoria los que se acuerden. Sales flotando, no tocas el suelo. Hermano sol, hermana luna. No, hermano perro, a mí no, hermano perro. Nomás implanto de franciscano, pero bueno. Te vas equivocando un poquillo en mi cosa, vas entendiendo. Y algo pasa que algunos que veían a Dios en todas partes, por alguna rara razón lo empiezan a ver al diablo en todas partes. Y van quebrándose un montón de cosas que eran normales y simples. Cómo llevarse con Dios, cómo rezar. Algunos te van a decir, no, si no te persinas 180 grados no es real. Suena broma, ¿verdad? Yo lo he oído. Una vez fui a un retiro para músicos a dar una charla, me invitaron y me dijeron, mira, estas son las cualidades que tenemos para los músicos que cantan en nuestros coros. Y yo vi las cualidades o los requisitos y dije, y oye, ¿quién canta aquí? ¿La Virgen y el Espíritu Santo nomás? Era grueso lo que se pedía ahí. Chequen a los discípulos, hagan el dato, sumen y resten. Por ejemplo, a ver quién, Juan es el que dice en su primera carta, en el capítulo 4, hasta canción hay de esto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, y todo aquel que ama conoce a Dios y ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Qué bonito, ¿no? Suena así como que, ¡ay, qué chulo! Pero San Juan no siempre fue San Juan, la más de las veces fue Juan, y a secas. Y tenía un carácter de Juan. Le decían voz de trueno. Yo me imagino que la mamá de Juan, cuando llegaba, ya llegaste, Juanito. La vocerota de este. Juan tiene dos momentos. Por ejemplo, escribe y dice, amados, amémonos unos a otros. Qué padre, ¿verdad? Pero resulta que más atrás, leyendo en el Evangelio, este es Lucas. Lucas es el que quema a Juan, porque Juan no lo escribió Lucas. Dice, iban para Jerusalén y entraron a Samaria y no lo dejaron entrar. Entonces Juan tomó la palabra y dijo, dos puntos, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? No estoy inventando, Lucas 9, chéquenlo en su Biblia.
Antito de eso, vieron a otra gente sacando demonios como si fuera cosa de todos los días, ¿verdad? Y digan, Señor, vimos a otros sacando diablos y se los prohibimos porque no tienen la licencia del sindicato. Y va pasando, en la iglesia va pasando. Bueno, ¿con cuál juegas tú? ¿Con cuál movimiento es el tuyo? Y una vez empiezan los pleititos, ¿no? Juan dice, amados, amémonos unos a otros. Pero también decía, que caiga fuego del cielo y los consuma. El que no ama no conoce a Dios. Bueno, que sea un rayito nomás, pero se lo chifle. Pues no, es el caso. Pedro no se va tan lejos. Pedro es lo que los psicólogos llaman un primario. O sea, aquel tío que reacciona primero y piensa después. O sea, aquel que se tira al agua y dice, qué buena onda. Oye, ¿yo sabía nadar o no? Pero ya estando ahí, si estoy hablando de ti, estoy hablando de ti. Es a propósito. Bueno, acuérdense, Jesús disfrutó a Pedro como un niño. Cuando iba caminando por el agua, dice la palabra que Jesús quiso pasar desapercibido. Hazme el favor. O sea, venía caminando, no surfeando, caminando. No es lo mismo. Y todavía pasa como anoche. Habían tenido un día de la patada, habían multiplicado panes, cosa que no pasa todos los días tampoco. Habían estado bajo el sol en el desierto y luego los tira al lago, que se vayan ellos primero, y lo ven caminando. Se pegaron un sustote. Y un fafafa, un fafafa, un fafafa, un fafafa, un fafafa, un fa. ¡No, hombre! ¡Un fantasma! Ah, ya. Pues sí. Todos se asustan. Todos se asustan, menos uno, Pedro. Señor, ¿eres tú? Hay gente que lee este pasaje, Señor, ¿eres tú? Así lo leemos a veces cuando hacemos la lectura de la palabra. Pedro le dijo, Señor, ¿eres tú? Sí, ven a mí, camina. No, si era un momento emocionante. Y el Señor le dice, soy yo. Ay, a ver, si eres tú, déjame ir donde tú estás. Órale, venga. Aviéntese. Imagínese a Pedro saliendo de la barca así como que. ¡Está fijo! Pues sí. Y empieza a caminar. Y todos los demás en la barca así como que, ¿qué onda con este? A un momentito después le reacciona el cerebro. Una de las neuronas que tenía funcionaba y le dijo, Pedro, perdón, no quisiera yo interrumpirte en este momento tan, tan especial, pero no se camina en el agua. Y cuenta la isla que se fue de tirón, no crean que se fue por escaleras, ¡guau! Para abajo. Y encima era pescador y sabía nadar, nomás que el susto le ganó, ¡sálvame que me ahogo! ¿Qué hace el Señor? Lo saca y yo puedo asegurarles que muerto le sale de ahí, hombre de poca fe, venga, vámonos. Ya se lo llevo el pastor. Pedro escribe en el capítulo 3 de su primera carta, bendigan, compartan bendición. Juan es el que lo quema. En San Juan, en el capítulo 18, cuenta que cuando arrestaron a Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó el estéreo de la oreja a un tío que estaba ahí. Lo dejó en puro monoral, así. Bendigan a los demás. Y Pedro sacó una espada y la cortó, la oreja de Malco. Dice la Biblia, que eso se dice muy rápido, que Jesús se la volvió a poner. Eso se lee tan rápido. Imagínate. ¿Es tuya? Sí, ahí va, ¿verdad? Está bien. Bueno. Ese es Pedro con su proceso. Pablo decía, de todos los superapóstoles, yo he vivido más que ninguno de ellos cosas importantes. Pero también escribió, de todos los pecadores, yo soy el primero. Siempre le gustó la posición, pero ahí estaba. Termino con esto. Miren, es cuestión de entender y respetar nuestro proceso de iglesia. Dos personas están orando, uno está sentado, el otro está de pie. Se ve muy bonito y no pasa nada. Lo que pasa es que cuando nos metemos con un microfonito al cerebro, encontramos las siguientes palabras. En el que está de pie, está rezando así: Señor, te alabo, bendito seas, mírame, yo sí te alabo. No como ese que está ahí, que no expresa nada, que está ahí como que tu corazón tiene que darte todo aquí para alabarme. No, qué clase de facha, aquí estoy yo, mírame. Mientras tanto, el que está abajo tampoco está muy metido, está como, ay Señor, yo la verdad quisiera orarte, pero esta antena parabólica que tengo aquí a mi derecha no me deja en paz y encima no se bañó y es un descanso en el espíritu, que para qué te cuento. No se entiende. Tengo que hacerte dos preguntas antes de cantar esta canción. La primera,
¿En qué momento de tu proceso estás? Es importantísimo que lo sepas. Si estás en un momento de alegría, échele. Estás en un momento de fe, adelante. Si estás en un momento de desierto, pues una sombrillita, un vasito de agua y camine. Si estás triste, adorar, a orar, se ha dicho. No sé dónde estés, de eso se trata. ¿Y cómo reaccionas frente al proceso del otro? Te lo dejo de tarea. Esta canción la hice yo cuando Dios, yo le reclamé a Dios. Yo estaba tan enojado, pero tan enojado, que le dije que tenía un amigo mío que tenía una bronca con él. Y era yo, no era mi amigo. Oye Dios, tengo un amigo que me está diciendo esto, esto y esto. Y Dios, que pues a la primera me la pesca, me dice, ajá, dile a tu amigo de mi parte, que ya no es como ayer. Me dijo un viejo amigo que ayer habló conmigo, su vida no es igual, que algo ha llegado a fallar. Dice que no es lo mismo, que ya no siente igual. Dice que algo ha pasado, siente que se ha estancado. Dice que ya no es como ayer, que ya no es como ayer, que ya no tiene fe, que le faltan las ganas para poder creer, que ya no puede más, que muy cansado está, que ¿dónde estás, Señor? Y que le digas pronto qué hacer. Que tenga oídos, oiga. Dile que aún es mi hijo, dile que aún lo cuido, pero es que ya ha crecido y que yo más le pido. Dile que no se olvide que aún cuenta con su fe, que yo no me he alejado, que solo él ha cambiado, que yo soy el mismo de ayer, que ya no es como ayer, que creo más en él, que tengo sus promesas, pero que venga y las tome. Tiene que creerme, que siga aún sin verme, que ha madurado más, que un niño ya no es. Dile que estoy de acuerdo con él, ajá, que sí. Ya no es como ayer. Felicidades. Esta canción es una de mis más viejas amigas. La quiero muchísimo. La quiero porque me ha consolado mucho. Entro a mi estudio, cierro la puerta y ahí me quedo con Dios. A veces hay música, a veces lo que menos hay es música.
A veces es una lágrima. A veces es estar ahí nada más y recostar la cabeza. Pero todas las veces es recordar que no estuve solo, que no lo he estado. Aquí les cantamos no para que nos admiren. Esto pasa, ustedes lo saben. Somos hermanos en la fe. Estamos en la misma batalla todos los días, ustedes y yo. Y por eso esta canción, para tus ratos de extraña soledad, donde es importante que te acuerdes quién ha estado ahí. Al mirar hoy hacia atrás y mi vida repasar, de una cosa puedo estar bien seguro: nunca solo estuve yo, siempre tu amor me acompañó, siempre tu mano me protegió. Al mirar hoy hacia atrás, acuérdate, y mil pruebas recordar, de una cosa puedo estar bien seguro: todo fue para mi bien, para aprender que solo no estoy, que tú has compartido mi soledad. Y aunque a veces no te pueda sentir, yo siempre sabré que estás junto a mí, que solo no estoy, que a mi lado estás, muy cerca de mí. Y aunque a veces, estando solo, sin haber nadie más, pretenda llorar, yo quiero saber que estás junto a mí, y que solo no estoy. Sí, te vas a sentir. Vas a sentirte solo, es un hecho. Te vas a sentir solo muchas veces, no una, muchas. Más si se te ocurre pensar, más aún si se te ocurre amar, más aún si vas contra la sana corriente de vivir. Cree en ti mismo. Nada más te recuerdo que él se atrevió a decir: entra en tu cuarto, tu padre va a estar ahí a solas. Se atrevió a decir: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Se atrevió a decir: yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Es un caballero. Piensa en todo lo que has vivido. Y ahora en este momento haz la oración. Y acuérdate, o por lo menos me toca decírtelo: no has estado solo. Nunca has estado solo. Hacia atrás y mis lágrimas limpiar, de una cosa puedo estar bien seguro: de que aún me falta más por aprender y por recorrer. Y aunque a veces no te pueda sentir, yo siempre sabré que estás junto a mí, que solo no estoy, que a mi lado estás, muy cerca.
cerca de mí. Y aunque a veces estando solo, sin haber nadie más, pretenda llorar, yo quiero saber que estás junto a mí y que solo no estoy. Yo quiero saber, Señor, que estás junto a mí. Soy un solitario, Dios lo sabe, pero también yo sé que solo no estoy. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Serán esas coincidencias de la vida, pero la canción que sigue se llama Cuando Llegue Viejo. Esta canción, señores, fue un parto, o más bien un embarazo, porque lenta, para componerla tardé, y no, porque la melodía es muy fácil. Hay gente que dice que tiene 2,000 canciones, pero pues, entre esos acordes puedes hacer hasta 5,000, 2,000 es muy poquitas. El chiste es lo que le puedes colocar, y yo no creo que un hombre tenga una sola canción, para nada. Si tienes a Dios, Dios es bastante matiz. Esta canción, pues no sé, se me inspiró. Nació hace años cuando allá en Argentina, un saludo para los Ches, allá en Argentina, en Córdoba, en una montaña, dicho Cruz se llama el lugar, paradisíaco, andaba yo con un señor entradito en años, había sido marinero de los siete mares, y tenía historias. Salí a caminar con él una tarde. Yo iba como libro en blanco, dispuesto a que me pasara toda la información, a escanearlo. Y me dice, bueno, le pregunté, oye, Pino, ¿qué edad tienes? Y me dice el Pino, ah, curioso el gato. Yo, es que cuentas demasiadas cosas. ¿Qué edad tienes? Te voy a decir una pista. Si la entendés, te la digo. Venga, ¿cuál? Hace mucho que soy joven. Fin de la conversación. Pues, ¿qué le decía? Me mató. Yo soy el orgullo de mi abuela. Aunque mi abuela es la vergüenza de mi familia, pero bueno. Y con ella, ya ahorita ya, de veras, está ya muy malita, está con Alzheimer, ya está en las últimas, pero como... Era un espécimen que agotaba su especie, mi abuela, Y en alguna ocasión, haciendo conversación con ella, me acuerdo que le dije, oye, abue, hablar con los abuelos es padrísimo, ¿a poco no? Es bonito hablar con los abuelos porque normalmente hablamos lo mismo siempre, pero lo cuentan como si fuera la primera vez. Esto está muy padre, siempre le sacas algo de eso. Cuando le preguntaron al tío de García Márquez qué le parecía todo lo que había escrito García Márquez, el tío dijo, fue lo que le contamos. Y es la verdad. Ah, güey, ¿verdad que tus tiempos eran mejores que los míos? Y se me queda viendo como diciendo, para mí sí, para ti no. Dije, ya empezamos. Ah, güey, te estoy contando que tus tiempos, tú me contabas, ¿no?, que era otra onda, que era muy bonito, que eran diferentes de los de ahora, ¿no? ¿Sí me entiendes? Que los tiempos tuyos eran mejores que los míos. Ah. Para mí sí. Para ti no. Me rendí, dije, bueno, güey, una última. Lo que te estoy diciendo, tú me contabas que dejaban la puerta abierta, una mecedora afuera, hasta la puerta se roban si la dejan mal puesta, mano. Sí, me estoy explicando que eran otros tiempos y que eran mejores. Ya te entendí. Y mi respuesta es otra. Para mí sí, para ti no. Okay. Me rindo. ¿Qué quieres? Me dice, Martín, voy con el siglo. Fui una mujer feliz, tengo una bola de nietos que lo comprueban. Viví mi vida a su mejor expresión. Me equivoqué, la hizo bien, hice mil cosas, pero ya viví. Y créeme, fueron los mejores tiempos. Me dice, los mejores. De los tuyos entiendo muy poquito. Te veo saludando a una computadora como si estuviera viva. Te veo que estás aquí, allá, que hablas de todas partes. Oigo de guerras, veo mil cosas en la tele, no entiendo nada. Todo va demasiado rápido. Me decía, pues no entiendo tus tiempos. Pero eso sí, Martín, no vas a vivir otros. Estos tienen que ser tus mejores tiempos. Y me quedó clarísimo. Jóvenes, aprendan de los viejos.
de lo bueno y lo malo. Yo he llegado a decirle a más de un adulto: te agradezco todo lo que me has enseñado porque ya sé lo que no debo hacer. No miento, así lo he dicho. Aprendan de los viejos. Adultos, no estoy diciendo edades, no hagan cosas de viejos para los chavos. Ya estuvo bueno de eso, menos con la juventud de ahora, Dios mío. Hace unos 2 meses mis hijos me metieron a los rápidos y al canopy y a mí cosas más, y los quiero mucho, y lo hice porque nomás sabía que era por amor de padre. Pero cuando andaba en el rápido, en esa balsa, agarrado como un mono en ventolero porque no sé nadar, en aguacero, en alta velocidad, lo único que dije es: Dios, ¿te das cuenta cuánto amo a mis hijos? Y Dios me dice: ¿te das cuenta cuánto te amo a ti? Y me mando a matar. Jamás voy a olvidar, fue en un concierto en La Salle, allá en el DF. Eran muchachos de primer año de secundaria y me lo soltaron. Eran como 1,000, y yo y mi guitarrita y el Espíritu Santo. Al final llegó uno de ellos, chiquillo de 13 años, 12. Venía muy contento. Me dijo: oye, Martín, qué padre estuvo, qué bonito estuvo. ¿De veras te gustó? Sí, hombre, de veras, muchas gracias, padre, por hablarnos así de claro. Gracias por decirnos las cosas como son. Y le pregunté: ¿te gustó alguna rola en particular? Sí, 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 esa de Cuando Llegue a Viejo. ¡Ah! Es muy raro que te diga un chiquitín de 13 años eso. Le dije: ¿a poco te gustó? Y yo siempre le pido a la gente que se imaginen cómo serían de viejos. Y le pregunté: ¿te imaginaste de viejo? Me dice: sí, claro, me imaginé como de 30. Y yo lo más que le dije es: yo también te quiero mucho. Una canción para darle honor a nuestros viejos. No soy tan menso como para no darme cuenta que debe haber habido algún adulto que te la hizo de tos y puso mucha sombra, pero que no tape a los que te dieron luz. Eso no se vale. En honor a mis formadores, a mis gentes, a mis adultos, aquellos hombres que creyeron en mí, y hoy por ellos estoy sentado acá. Cada vez la canto con más cariño porque cada vez la entiendo más. Ahí entre la banda decíamos: vamos a cantar Cuando Llegamos a Viejo, ¿verdad? Piensa en tus viejos, piensa en ti. Esta es mi canción favorita, por eso la puse aquí. Cosas que antes no pensaba, tal vez por verlas antes de mí tan lejanas. Hoy he sentido lo que antes no sentía, preocuparme por cosas de otros días. Hoy he pensado lo que antes no pensaba, he sentido lo que antes no sentía. He visto mi vida pasando en un espejo. Imagínatelo en tu propio caso. Y a todos mis amigos ahora conmigo ya viejos, no se hagan. A mi fiel compañera y a nuestros retoños. Ya nos pasaron, ya nos pasaron. Ahora con los suyos llamándome abuelo, no hay prisa. Y pensando en esto mi alma se reía. Y pensando en esto esta canción nacía. Ustedes se la saben, cántela conmigo, venga. Cuando llegue a viejo quiero hacerle caso a mi mejor consejo. La vida es una sola y es mejor vivirla hasta el último aliento. Cuando llegue a viejo no quiero vivir solo de los recuerdos. Que va, quiero ver al frente.
y aprovechar mi tiempo. Cuando Dios me llame para ya dejar a este mundo tan terco, sé que no termino, ahí apenas comienzo. Un abrazo a nuestros viejos. Un aplauso a nuestros viejos. Hoy pensando en aquellos que llaman viejos, comillas, que con sus canas me dieron su mejor consejo, pido perdón por no haberlos valorado. A nombre de todos los jóvenes, pido perdón por no haberlos escuchado. Total, usted sabe, ¿no? Es normal que el joven no acepte un consejo, y como decía Martín Fierro, y que no entienda que hasta el diablo sabe más por viejo. A esos con arrugas y su piel cansada, hoy les doy la honra que les fue negada, pues conozco a muchos jóvenes tersos, bien cachetones, pero con su corazón ya viejo y puede que hasta muerto. Este es el secreto, este es. Aquellos que han amado no saben del tiempo. Aún en su mirada se puede ver esto. Venga, allá en casa y aquí con nosotros, vamos cantándolo juntos. Es una oración. Cuando llegue a viejo, quiero hacerle caso a mi mejor consejo. La vida es una sola y es mejor vivirla hasta el último aliento. Cuando llegue a viejo, no quiero vivir solo de los recuerdos. Que va, quiero ver al frente y aprovechar mi tiempo. Cuando Dios me llame para ya dejar a este mundo tan terco, sé que no termino, ahí apenas comienzo. Fuimos de tono, ¿listos? Cuando llegue a viejo, quiero hacerle caso a mi mejor. La vida es una sola, la vida es una sola, y es mejor vivirla hasta el último aliento. Cuando llegue a viejo, no quiero vivir solo del otro. Quiero ver al frente, quiero ver. Dejar a este mundo tan terco, sé que no termino, que va, ahí apenas comienzo, sé que no termino, ahí apenas comienzo.